Más de 1.200 enfermeras se han graduado este año en la comunidad valenciana. Una noticia positiva si no fuera porque en 2013 solo 305 profesionales consiguieron empleo aquí. Eso sin contar que el año pasado descendió el paro entre el colectivo por no haber prácticamente graduadas al haber aumentado a cuatro años los estudios de la titulación con la adecuación al Plan Bolonia. Con todo, CECOBA estima que al finalizar 2014 el desempleo en términos absolutos en el colectivo de enfermería será de 700 u 800 enfermeras paradas, lo que supondrá un incremento porcentual en torno al 50% en un solo año. Por eso, el Consejo Autonómico de Enfermería reclama, una vez más, la adecuación entre la oferta y la demanda y considera que, mientras no cambie la tendencia laboral, no deberían incrementarse las plazas para cursar el grado de enfermería en universidades públicas y privadas de la comunidad y tampoco autorizar la implantación de estos estudios en nuevas universidades privadas. Estas son solo algunas de las conclusiones del último informe presentado por CECOVA sobre la evolución del desempleo en la profesión enfermera. En él se pone de manifiesto la medicalización de la sanidad valenciana. Asimismo, el trabajo compara la colegiación de enfermeras por cada 100.000 habitantes en la comunidad con el resto de España, y el resultado es que la sanidad valenciana necesitaría 3.258 enfermeras más para alcanzar la tasa de la media nacional. Por provincias, la Alicantina es la más castigada por el desempleo en enfermería, al haber crecido entre 2010 y 2013 casi un 103%, seguido del desempleo en Castellón con un incremento de más del 71% y Valencia con cerca de un 27% de enfermeras paradas.